Y hola amigos del YouTube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura que será Touhou 7 Perfect Cherry Blossom. Vamos a comenzar con el modo historia principal de Reimu Hakurei. Por fin, después de tanto tiempo que tenía muchas ganas de subirles este gran juego, pues aquí vamos con la historia de Perfect Cherry Blossom, la séptima entrega de Touhou Project. Y regresamos a la mágica tierra de Gensokyo, una vez más después de lo sucedido en Embodiment of the Scarlet Devil, ¿lo recuerdan? Cuando luchamos contra la Vampiloli Remedia Scarlet, quien quería llenar todo el cielo de Gensokyo de una extraña nube de color rojo. Pues bueno, después de ese incidente, un corto tiempo de paz llegó y pues ahora estamos frente a otro nuevo incidente. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Marco, en la tierra de Gensokyo? Pues bueno, el incidente en esta ocasión podría parecer insignificante, pero conforme vayamos avanzando en la historia veremos que esto es mucho más profundo y más genial en la historia. Así que pues, lo que está sucediendo es que las Tojitas estaban muy felices en el invierno, pero de pronto notaron que el invierno nada más no se iba, o sea, no llegaba la primavera y pues la estaban esperando. Por supuesto que es un incidente fatal. ¿Por qué? Porque pues si no hay verano, las Tojitas van a estar muy tapadas y eso no me gusta, y ese va a ser mi motivo por el cual voy a ir a resolver este incidente. Así que pues, a eso vamos. No, mentira, no va de eso. Bueno, pero si yo tuviera mis motivos para ir a regresar la primavera, sería para eso. Pero por supuesto, Reimu tiene los suyos. Y pues vamos a ver aquí qué habla con la primera sospechosa de este incidente. ¿Quién pudo haberse robado la primavera y dejar el invierno? Por supuesto, la primera sospechosa tendría que ser Letty Whiterock. Esta yokai, quien es la representación, por así decirlo, de la estación del invierno. Pues sí, tiene sentido, ¿no? Ella, pues, quien es invierno, es de nieve, es algo así como una Cirno, pero más poderosa. No, bueno, no más poderosa, pero una Cirno por dos, ¿no? O sea, de hielo. De por sí hace rato vimos a Cirno. No sé si pusieron atención, pero apareció allí en un cameo épico, siendo la mid-boss como jefe de Stage 1. Bueno, qué gusto volver a ver a Cirno una vez más. Aquí que todavía era güerita y, como les digo, era blanca como la leche. Pues bueno, muy genial, ¿no? No, espérense, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de nada. Marco, ¿cómo es que querías subir Perfect Cherry Blossom? Pues es mejor así, es mejor subir las cosas cuando uno no sabe si lo va a poder pasar o no. No sé, bueno, eso creo yo, que si lo tuviera más practicado no tendría sentido grabarlo. Bueno, sí tendría, ¿no? Pero creo que es más divertido así. Bueno, disculpen aquí porque se nos viene una aventura llena de mucha dificultad, mucha hermosura, como podemos verlo aquí con las tojas, ¿verdad? Muchas balas que vamos a tener. Perfect Cherry Blossom, bueno, a mí de hecho todos los juegos se me hacen muy complicados, pero lo que son los primeros de la serie de Windows, o sea, Touhou 6, 7 y 8, son una pasada para mí. O sea, están muy, pero que muy complicados. Así que pues, con mucha suerte, vamos a ver si podemos sacar un final bueno. Miren, allá a la derecha tenemos solamente 4 vidas. Si esas 4 vidas se nos terminan, ya fue. No vamos a tener final bueno, pero yo voy a hacer todo lo posible por durar vivo, ¿vale? Quisiera subirles los finales buenos del Perfect Cherry Blossom. Yo recuerdo, me lo sé bastante, recuerdo que lo jugué muchas veces. Así que pues esperemos nos puedan salir, bueno, al menos un final bueno, ¿no? Quién sabe, yo diría que estará bien con Reimu, porque podría decirse así que es como el modo historia principal, ¿verdad? Y pues ojalá. Por supuesto, también vamos a subir el modo historia de Marisa Kirisame y de otro personaje, porque en esta ocasión en el Touhou 7 tenemos 3 personajes jugables. ¿Quién podría ser el tercer personaje? Pues bueno, los que ya conozcan este juego ya sabrán quién es, uno de los más queridos por todos los fans. Pero también vamos a subir el modo historia tanto de Marisa como del otro personaje, el cual, pues, si ustedes no conocen el juego y quieren saber cuál es, ya lo subiré yo, o espero también se descarguen el juego y lo prueben, porque realmente que es una hermosura, una barbarosidad de juegos
se los puedo jurar por el señor perrito. Sé que podría parecer muy difícil, tal vez injugable una vez que uno lo está mirando, ¿no? En videos, por ejemplo, pues sí, o sea, si tú ves un video y pues dices, no, es que está muy difícil, no, pero les juro que si lo prueban es bastante divertido, no llega al grado así de ser imposible, de hecho es muy entretenido y por supuesto muy desafiante. Después de haber derrotado a Letty White Rock, ¿les gustó Letty? Pues bueno, a mí sí me gusta, aunque mucha gente le tira bullying, ¿no? Porque dice que Letty está un poquito llenita, por así decirlo, pero no insulten a las tojas, ¿eh? Respeten a la toja ajena. Ya saben, como dice César, ¿no? Simio no mata simio, pues no insulten a las tojitas, todas son muy bonitas, mira que sí, ¡ah! Y aquí tenemos a la siguiente, estamos en el Stage 2, por supuesto, seguimos investigando aquí el incidente de que nada más no se va el invierno. Y esta vez llegamos a una villa que está muy por el límite de las afueras de Gensokyo, así, ahora sí que por el borde. Tenemos aquí esta pequeña villa, quien está custodiada por una de las tojitas más kawaiis que ha habido. De hecho sí, es de mis favoritas, ahorita la vamos a ver. Estoy seguro que les va a encantar si es que ustedes son así de raros como yo, ¿verdad? Son así tan adictos al anime. Miren, aquí tenemos a Chen, caras locas. Chen. Bueno, es una de las personajes también más queridas de todos los fans. Tiene muchos personajes Toho Project, pero hay unos así que son emblemáticos y casi la mayoría son así de los primeros juegos que hubo de la de Windows. Y por supuesto aquí tenemos a una de ellas, tenemos a la gata negra, Chen, así es. Chen es una Neko, así es. Tenemos aquí a la Toja Neko, también más adelante veremos a las conejitas, que seguramente, si es que me siguen desde la aventura que subí de Embodiment of the Scarlet Devil, yo mencioné conejitas, sí va a haber conejitas ahora, así que nada más espérense. No vayan a decirme que en el capítulo de Malcolm ese que decía, oye, prometiste que habría desnudos parciales. No sé si lo han visto, pero así decían en un capítulo. Y pues sí, prometí conejitas, pero de momento aquí no. Pero confórmense con esta nequita cachorrita, ¿vale? Aquí tenemos a Chen, como podemos ver la dificultad se eleva mucho. Por supuesto, Chen es una gata y ya tiene reflejos de gato, ¿verdad? Y va a querer que los tengamos ya desde el Stage 2. O sea, ya desde ahorita, bueno, creo yo que esos ataques son muy elevados para ser de Stage 2. Nah, bueno, pero ustedes ya saben que yo soy bastante novatillo para esto. Aún así, tratemos todavía de no perder vidas. Hay algo que recuerdo de este juego de Perfect Cherry Blossom. Es bueno, ahí espero los más experimentados en esto me puedan aclarar. No sé por qué, o si es porque tiran muchos puntos, que hay muchos ítems para recoger y todo eso, que se pueden hacer muchísimas vidas en esta entrega de Toho. No sé por qué. No sé, sí, como que es donde más se me facilita hacer vidas, ¿no? Que en cambio, pues, el 8, que es el que sigue, o en el 6, eran para mí muy complicado. Ah, no tengo idea. No sé si es mental o simplemente porque... ¡Ay! Este es uno de los que más jugué. Porque, de hecho, aquí es donde tenemos a la best waifu, bueno, en mi opinión. Mi personaje favorito de todo Toho Project se encuentra en esta entrega. Aquí es donde hizo su primera aparición. Aunque es muy difícil que la vayamos a ver, de hecho, porque, por supuesto, casi siempre, la mejor Touha estará, por supuesto, en la extra stage. Así que tenemos que pasar esto sin que nos maten un continuo para poder desbloquear el extra y tal vez, solo tal vez, podamos ir a visitar a mi wifi, a mi waifu. Ya, tranquilidad ya, ¿no? Algo que me gusta mucho de este juego es que miren, tenemos ese como escudo de color morado, ¿ya lo vieron? Bueno, se obtiene al reunir muchos objetos de esos que son como morados, que son nuevos en esta entrega, y de hecho son únicos de aquí. De hecho algo parecido sale recientemente
en la demo del Touhou 16. Bueno, eso no lo pude poner cuando lo grabé, pero algo así sale. Bueno, nada más se los explico, es como una especie de defensa, ¿no? Mientras yo tenga ese escudo de color morado, puedo ser tocado por alguna bala y todas las demás desaparecerán. Nunca he sabido la verdad cuál es su función real o si se puede sacar de algún modo antes. Creo que sí, pero yo siempre que vean que lo utilizo, yo prefiero que se active solo. No sé cómo se hace, pero se activa solo y creo que le da un poco más de diversión así, ¿no? Porque yo cuando luego estoy así en los momentos más cruciales de esto, se me activa y digo, uff, gracias, salvado por señor perrito. Miren nada más, ya llegamos a la Stage 3 y aquí tenemos a Alice Margatroyd. ¿Quién es Alice Margatroyd? Tiene una historia bastante buena, muy profunda de hecho, pero pues para simplificarla igual, ya saben, ¿no? Lo clásico. Yukai, pero su habilidad de ella es que puede hacer muñecas, ¿cómo decirlo? No sé bien cómo explicárselos. Yo les recomiendo mejor que se adentren un poquillo más aquí en el mundo de Touhou si les está gustando mucho, porque de verdad que cada uno de los personajes es increíble, simplemente el detalle que se pone en cada una, no importa si son solamente de las primeras stages, sí que son muy buenas. Por ejemplo, aquí tenemos en el 3 Alice Margatroyd, que de hecho ella ya había salido en Touhou anteriores, pero ya de los viejitos, así del 1 al 5, que son unos distintos. Bueno, esos no se los he subido, pero pues igual, allí salió ella y la tenemos aquí de regreso. No, nada que ver, de hecho, ¿se acuerdan que recientemente le subí jugando la demo del 16, no? Y muchos comentaron también que podría ser que estaba muy fácil. Estaban un poco largas las stages, pero parecía fácil, ¿no? Pero mira nada más cómo está poniendo esto y vamos en el stage 3. ¡Ah, Marco, pero ya conseguiste muchas vidas! Sí, pero aún así no le quita que está muy difícil. Y la verdad es que me he salvado de pura suerte. Aquí llegamos, vamos a ver qué tenemos aquí. Estamos en cerca de la casa de Alice. A ver, aquí se va a armar, ¿eh? Porque ya llegó Reimu con Alice. ¿Cómo no te acuerdas, Reimu? No puede ser. Durísimas declaraciones. Miren que aquí Alice nos dice que hay alguien que está reuniendo toda la primavera. Bueno, ¿para qué será? Vamos a enfrentarnos en un duelo de Danmakus por la verdad de este incidente. Bueno, comenzamos aquí el enfrentamiento contra Alice Margatroyd. Bueno, ya se me vino una idea para explicarles más o menos cuál es la habilidad de Alice. Alice, ustedes vieron Naruto, estoy seguro que sí, Naruto Shippuden. Bueno, pues, sí, podría decirse que su habilidad es algo así como la que tenía Sasori. ¿Se acuerdan ese? ¿Cómo se llamaba? Sasori de la arena, creo. Que era como un titiritero. Pues bueno, es lo mismo, así puede hacer como muñecas y manejarlas así con sus hilos. Bueno, por supuesto, además de todas las habilidades que tienen todas las Touhou, las cuales es el Danmaku. Marco, ¿pero qué es el Danmaku? No vayan a pensar que solamente por ser un juego de disparos se tiran balas de colores por todos lados. No, la historia del Danmaku tiene un porqué, sino que todas las Touhou, debido a que tienen habilidades bastante rotas, por ejemplo la de Remilia, que es controlar el destino, la de Flandre Scarlet, la cual es destruir cualquier cosa que ella toque, inclusive otras, las cuales pues les spoileré ahorita, las cuales pueden ser ocultar la historia, cambiar la historia, simplemente decir tú te mueres y ya, te mueres, así de rotas están sus habilidades de algunas. Así que se creó el sistema de batallas de Danmaku, las cuales se enfrentan en un duelo de estas como balitas, las cuales hacen con magia. Todas las Touhou aquí de Gensokyo las pueden utilizar y la regla es que puedan esquivarse, ¿va? Entonces así las Touhou se pueden enfrentar para resolver algún problema sin necesidad de estarse matando unas a las otras, ¿no? ¿Por qué no? Pues no vamos a matar waifus aquí. Así que esa es la historia de los Danmakus. Algo así va, ya saben, soy pésimo explicando, pero es por eso que se lanzan varitas de colores. Es por eso que se enfrentan así. Y cuando se derrotan, pues no se matan, ¿va? Simplemente se soluciona así.
con un vencedor. Y ya está, todos felices. Los voy a dejar escuchar este tema de Alice, que es de los que más me gustan. Bueno, aquí lo tienen, la música es exquisita. Esa es una de las músicas más icónicas que tiene también este juego. De hecho, el soundtrack de Perfect Cherry Blossom es, en mi opinión, es de los más recordados, al menos por mí. No sé por qué, me gustan mucho, así absolutamente todas las melodías. Ustedes ya saben, ¿no? De Toho, las músicas todas son muy buenas. Y de verdad que muchas gracias a todos los que me siguen en estos videos de Toho. Me alegra mucho que les gustan estas historias. Y pues bueno, sí habrá mucho más Toho en el canal. Ahorita vámonos con el 7, después tomará un descanso y seguiremos con el 8. Y así nos vamos a ir poco a poco. Pero pues bien, ahora vamos a disfrutar este inicio de Perfect Cherry Blossom, que de hecho van a ser bastantes videos. Bueno, así no van a pensar que tantos como en Ninja Gaiden, pero sí van a ser unos cuantos, porque son tres modos historias distintos. Y pues sí los vamos a pasar. Sí los vamos a pasar. ¡Ah! No quiero morir, no quiero morir ahorita. De hecho, vamos muy bien. Vamos hasta acá. ¿Cuántas vidas tengo? No me da tiempo de contarlas. A ver, son 1, 2, 3. Son 7, ¿no? ¿La 0 cuenta? No me acuerdo. Ah, miren, aquí está. Este es el escudo que les digo. Miren, tenemos esta cosa color morado. Y a ver, no lo voy a desperdiciar. Mira, se empieza a terminar por tiempo, ¿ok? Y si a ti te tocan, justo en el último segundo. A ver, miren, ahí está. Nos dejamos impactar por una bala. Creo que si presionamos el botón de bomba también funciona, pero yo prefiero siempre utilizarlo así. Si me llegan a pegar, pues ya, y las balas desaparecen. Está bastante genial, ¿no lo creen? Creo yo que es una buena oportunidad como para iniciar. De hecho, yo creo, podría decirles que este es uno de los Tohos más sencillos. Si lo quieren empezar a jugar en modo fácil, yo les recomendaría Toho 7. Pobre Alice, terminó bien destrozada. Pero pues bueno, ya nos acercamos cada vez más a descubrir la verdad sobre ese incidente. Y vemos que Alice sabía algo. Alice sabía que alguien se está llevando a la primavera. Pero ¿para qué se la está llevando? Les aseguro que la historia, ahorita si ustedes no saben nada, podrían decir, pues ¿para qué se la llevan? ¿No? ¿O qué? Pero tiene un porqué. Ahorita no se las puedo contar porque pues ni siquiera vamos a ver todavía qué es lo que está sucediendo. Pero en la próxima parte se va a descontrolar, vamos a tener un montón de balas de por sí ya desde ahorita. Miren, ya estamos en el Stage 4. ¿Recuerdan lo que les dije cuando probé la demo de Toho 16? Las primeras 3 stages son solamente una preparación. Podría decirse que el verdadero juego comienza ahora. Y lo vamos a ver porque esta es una stage bastante larga y muy, pero que muy difícil. Si hasta ahora ya me había muerto, no sé. ¿Quién sabe? Bueno, si hasta ahora me había muerto una o no me había muerto, prepárense porque esas 10 vidas, ¿cuántas son? 1, 2, 3, ¿son 8? 8 vidas, bueno, son muchas, ¿no? Ya se llenó ahí, creo que ya no puedo tener más. Se me van a ir como si fueran pan caliente, vámonos. Nos encontramos ahora volando hacia el cielo. Sí, podría decirse, sí, bueno, o sea, hacia arriba. Estamos buscando algo, estamos buscando el paraíso, ¿no? No sé, algo así. Ya saben, soy malo contándoles esta historia. Si ustedes son fan de Toho, de verdad que muchas gracias por acompañarme. Más que nada, si es que vienen pues así nada más de visita por ver Toho, gracias de verdad, pues espero les esté gustando el video. Voy a subir muchos más en el futuro y pues allí agradecería mucho sus comentarios, ¿no? Para poder debatir ahí en los comentarios de ¿qué Toho te gusta más? ¡Ay! ¡Casi me matan ahí! De pura suerte activé bomba. Muy bien, todavía no. ¿Qué Toho les gusta más? Al menos de esta primera parte de Perfect Cherry Blossom. Si ustedes también no conocen a las Tohitas, ¿cuál les ha gustado más? Yo creo que Letty está muy bonita, pero al menos esta parte creo que se la va a llevar Chen. Y no, no es porque sea una gatita. Está bien, sí es porque es una gatita, pero no solo por eso. Bueno, no, sí. Ahora sí que, como dice ese meme de Homero, no. Bueno, sí. Así yo digo cuando me dicen, Marco, ¿quieres pizza? ¿No? Y yo digo, ¿pizza? No. Bueno, sí. ¡Oh, no! ¡Mi peor pesadilla! Lily White. Aquí tenemos a esta que es un hada. Muy poderosa, de hecho.
es un obstáculo muy grande que tenemos en como intermedio de este stage. De por sí dura mucho el stage. También la batalla contra, ay, este que va a ser las cuatro jefas de esta stage. Así es, las, ya las van a ver. Es muy larga. Aquí tenemos esta, que se llama Lily. No la podemos ver en grande porque pues no nos va a hablar, pero miren nada más cómo enloquece. Enloquece o enloquezco yo. A ver, enloquece ella al lanzar tanto o yo al esquivar esto. Oh, nos dejó una bomba. Bien, bien, bien. Todavía no, aún no ha llegado mi momento. Aún no me llega la hora de morirme. Me gusta mucho cómo es el personaje de Raymond en esta entrega, porque como pueden ver, tiene como unos proyectiles teledirigidos, esos que están así súper rotos. Avienta como que son como unos pedazos así, pum pum, de papel gigantescos. Por eso me gusta mucho utilizar a Raymond y por eso empezamos con ella. Siento yo que podría ser así como la más tranquilita, ¿no? Para comenzar, porque tiene muy buen daño y localiza a los enemigos. Miren, yo nada más estoy quieto y los disparos van solos hacia ellos. Aunque tiene un daño medio, la verdad no es un daño bestial, pero pues ayuda muchísimo, ¿no? Nada más ya estar centrando en esquivar, no tanto en matar. Bueno, más que nada porque hoy ustedes deben saber que es dificilísimo el hecho de comentar y jugar algo al mismo tiempo. Y algo tan difícil de por sí ya hacerlo normal es difícil, ¿no? Imagínense ahora algo de este calibre. La verdad es que es una peripecia tremenda. ¡No! ¡No! Aquí ya, esta parte no sé cómo se pasa. No, todavía no es aquí. No, nunca he descubierto cómo se pasa esto sin bombas. A ver, es esto, miren, esto, lo de las rojas. A ver, es que se empieza a abultar todo ya, ni modo, bomba. Creo que es hacer un zigzag, la verdad no tengo idea. No recuerdo, no recuerdo haberlo pasado ni una vez. Ni una vez bien sin bombas. Uy, 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 uy. Miren, miren nada más el tamaño de esa hada que llegó. Esa ni es un jefe, nada más es un hada YOLO. Un hada YOLO así que apareció en el camino y... Es más, no tiene ni nombre. Miren nada más lo peligrosa que está. Uf, salvados. Salvados. Bien, llegamos con todas las vidas. No sé si ya me murió o no, pero pues tenemos todas las vidas. Vamos ahora, miren, llegamos aquí a esta puerta que se encuentra en el cielo. ¿Qué hace una puerta en el cielo? ¿A dónde llevará? Pues vamos a ver qué es lo que procede. Aquí tenemos a Lunasa. ¿Lunasa será la jefa de este stage? No, no, prepárense, ¿eh? Merlin, aquí tenemos a Merlin, bueno, la que más me gusta de estas tres. Y llegó otra también, Lírica. Tres tojas a la vez van a ser el jefe de esta Stage 4. Y así comienza el enfrentamiento contra las hermanas Prince Raver. Estas chicas, la verdad que son muy complicadas. De hecho, aquí es donde comienza la moridera. Oh, escuchen esto. Pedazo de soundtrack que es este tema, Phantom Ensemble. El tema de las hermanas Prince River es uno de esos que recordaré toda la vida, porque la primera vez que llegué aquí fue simplemente increíble escuchar este pedazo de soundtrack. Sí, es indescriptible la calidad de este soundtrack. Es
de esta música. Simplemente me encanta, me fascina mucho el soundtrack de Perfect Cherry Blossom. Es sin duda de la mejor. Bueno, aquí estamos contra las hermanas Primschreiber. En esta ocasión, dependiendo del personaje que elijamos, nos tocará luchar contra cada una de las tres. O sea, ahorita en el modo de Raymond nos toca primero contra esta. Podemos escoger a Marisa y nos tocará contra la de la izquierda y derecha. Así nos vamos a ir, así que esta batalla siempre va a ser diferente dependiendo del personaje que elijas. Excepto algunas spell cards, las cuales serán siempre las mismas. Por ejemplo esta, en las cuales las tres nos atacan al mismo tiempo. Y bueno, como pudimos ver allí en su diálogo, ellas saben perfectamente lo que está pasando, porque ellas están, algo así podría decirse, que como invitadas a lo que va a suceder. Algo está por florecer. ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto, toda la primavera está llegando, siguiendo los pétalos de cerezo que están apareciendo por todos lados, que son la primavera, por supuesto, que se está yendo hacia algún lado, nos lleva hasta esta puerta. Esta puerta que se encuentra en el cielo, y las hermanas Primschreiber saben, por supuesto, cómo entrar. Detrás de ella estará la causante de este incidente, y para poder pasar tendremos que derrotarlas, porque como ellas mismas nos dijeron, nosotros no fuimos invitados. Ah, pues no fuimos invitados, pues mira que Reimu se mete a la fuerza, ella no importa si no la invitas, ¿eh? Ella va a llegar, ay, pues ojalá llegue conmigo, ¿no? No, ojalá llegue conmigo una Chen, como me gusta Chen, ella es tan divertida, es tan graciosa, sí, una gata, no, pues que me rasguñe a mí, por favor. Está muy difícil para mí la decisión de mi tema favorito de esta entrega, al menos así en general, de todo lo que suene en este juego en el 7. Creo que sí, si las tuviera que acomodar entre los primerísimos, estaría sin duda este tema que me gusta mucho, por eso se los dejo de escuchar. Por eso y porque me tengo que concentrar, porque pues ya perdí una vida y la verdad que muy justas que las vamos a tener. Porque pues ya lo vieron ustedes, esto se descontroló, esto ya pasó a una dificultad mucho más elevada. Y pues bueno, vamos a dejar lastimosamente esta parte hasta después de derrotar a las hermanas Primschreiber. Pero no se vayan a perder próximamente la siguiente parte, la cual va a ser el desenlace de esta historia. Estoy seguro que les va a encantar mucho, si pueden descárguense el juego para que lo prueben, es divertidísimo. Ya les dije, si no se quieren frustrar mucho, pues también tiene un modo fácil y en mi opinión es de los mejores tojos para poder comenzar a jugarlo, debido a que tienes muchas vidas y pues muchas bombas, tres personajes. Y pues yo creo que está muy cómodo. Bueno, así que pues espero les guste, espero disfruten este juego. Y no, ya me volví a morir. Miren ese triángulo nada más. Illuminatis confirme. Así es, las Primschreiber son Illuminatis. Esto es muy psicodélico. Bueno, espero les haya gustado mucho. Yo soy Marco Yabusa. Suscríbete si te gustó y nos vemos.